Bienvenidos amigos una vez más en este subsegmento de Vagando. Espero estén disfrutando, pues ya casi estamos en la época vacacional y nos hemos desplazado acá a una zona, pues de hecho es el punto más alto de todo El Salvador. Vamos en dirección hacia las montañas de El Pital, donde pueden encontrar ustedes a 2730 metros sobre el nivel del mar la diversidad pues ecoturística que ofrece Chalatenango, y también no olvidar la parte agroturística de pues los cultivos que también caracterizan a nuestro país El Salvador, y que desde luego podemos encontrar también parte del turismo rural. Recuerden, cada vez que vayan a hacer turismo, verificar antes su vehículo, por favor, la dirección de su vehículo, todo lo que tiene que coordinarse para poder llegar a esos destinos, desde luego su presupuesto, y verifique pues también su alimento, su bebida, y sea por favor un turista que lo haga de manera responsable. Así es que nos vamos a conducir a esta magnífica aventura. Bueno amigos, continuando en este paseo pues familiar, estamos en una zona cerca pues del lado de El Pital, a 2730 metros sobre el nivel del mar. Les mencionaba, estamos aproximadamente a unos 22 grados centígrados. Siempre recuerden cuidar de su salud con un abrigo. Estamos en esta zona en donde pues colinda la parte pues del río. Hay senderos frutales, hay unas cabañas, hay un pequeño mirador, y pues vamos a caminar un poquitito para que vean, pues miren la vegetación que hay, muy bonito y característico del lugar. Yo me traje mi gorrito para que pues me pueda proteger un poquito del frío. Y vean, mire acá. Ay, está, miren, allá es el lado de los senderos, por este extremo. Ahí hay una cabañita. Y nos vamos a venir caminando por aquí. Esta es la zona del sendero. Miren esas plantas, qué bonitas.
Aquí están las alitas. Vamos a ponernos por aquí para que ustedes miren qué precioso está esto. Y bueno, es parte de la vegetación que hay aquí de la zona de esta propiedad. Y bueno, vamos a continuar acá caminando para ir a conocer esta zona, pues, del mirador. Por allá pueden ver ustedes los cultivos que caracterizan, pues, la zona. Recuerden que acá se fomenta mucho la parte del agroturismo, el turismo rural, el ecoturismo. Hay que cuidar siempre de nuestro ambiente. Y bueno, miren, toda esta zona está, pues, totalmente boscosa, llena de pinos, de ciprés. Y en la parte, pues, de abajo tenemos también la zona, pues, del río, que vamos a ir a caminar también a ese sendero. Y pues ustedes pueden observar que cada uno de estos rincones naturales de nuestro hermoso país, bueno, hagamos así, miren, un barrido panorámico, que me siga el camarógrafo, para que ustedes conozcan de todo lo hermoso que tiene nuestro país, El Salvador. Así es que hemos decidido visitar este lugar, nos invitaron para poder pasar, pues, un momento familiar. Miren, acá está de los senderos que nos conducen a la parte, pues, del río. Vamos a ir al río, no sé, vamos a ver. Y bueno, voy a despedirme yo acá para que luego ustedes vean con las tomas y las imágenes más de lo que tiene nuestro paseo del día de ahora. Aquí está, miren, senda frutal de aguacates y limones, según las imágenes, en las cuales, pues, hay lugares turísticos que ya tienen dentro de sus paquetes, incluyen paseo, y usted puede disfrutar de los frutos que hay en los lugares. En este caso, pues, lo incluye. Así es que, bueno, amigos, equipo, vamos a continuar viendo otras imágenes. Recuerden, por favor, siempre suscribirse, compartirlo, activen la campana de las notificaciones. Cada uno de estos segmentos son especialmente para ustedes. Y recuerden, en la vacación, haga turismo de manera, exacto, responsable. Así es que, saludos, equipo.
Bueno, amigos, equipo, miren, parte de lo que les comentaba del agroturismo que se vive acá, el ecoturismo, el turismo rural, esto es algo tan magnífico en nuestro país, El Salvador, recuerden siempre. Para visitar cada uno de los destinos, pues siempre la recomendación, verifique su vehículo, verifique su presupuesto, si va a ser turismo familiar, turismo con amigos, pues seleccione el destino que vaya a visitar. Y pues en esta ocasión estábamos aquí en colindante pues a la zona del Pital, estamos en un paseo pues familiar, nos han invitado pues a esta propiedad y bueno, estamos acá, miren, esto es algo increíble, este bosque es de las zonas pues protegidas que también hay dentro del lugar y bueno, parte pues de lo que les mencionaba del riachuelo que colinda con esta propiedad, que es algo muy bonito del lugar, miren. Estos puentes son maravillosos. De esto creo que nuestro país, nuestro pulgarcito, tiene tantas bellezas escénicas para mostrar que yo creo que ustedes se van a quedar tan maravillados y sorprendidos. Cuidado ahí con el camarógrafo, no se nos vaya a caer. Miren a los costados, es un agua tan cristalina. Es algo tan bello, tan espectacular. Así es que bueno. De cada uno de los destinos que hay para visitar, por favor, siempre háganlo de manera responsable. Mientras tanto, yo me quedo acá disfrutando de este hermoso paisaje. Así que disfruten también sus vacaciones y por favor, háganlo todo con moderación. Se cuidan mucho, equipo. Muah, muah, besitos, saludos.